Amigos, buen día. Bienvenidos a... Amigos, bienvenidos a una aventura más. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. No way. Amigos, bienvenidos a una aventura más. Este día es muy especial porque es la primera vez que organizo un evento. Es una rodada con causa, como ya lo vieron en el título del video. La temática es de que hice una convocatoria a todos los hermanos bikers para que trajeran productos de la canasta básica con un valor de 130 pesos para que se fuera a apoyar a las comunidades de la Sierra de Tlacolulan. Y también a cambio de esta labor social nos van a llevar a una mina de cuarzo donde nosotros vamos a poder ahora sí escarbar y agarrar nuestros propios cuarzos de primera mano y sin intermediarios. Perdón, está pasando un camión e hizo ruido. Entonces esa es la intención, de aportar un poco de la canasta básica a las comunidades de la Sierra de Tlacolulan. Entonces hice la convocatoria. La verdad tenía un poco de temor de que no se juntara la banda, pero sí ha llegado, hubo mucha respuesta. Hasta ahorita vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos entre aproximadamente, o han llegado 15 motos, 15 hermanos bikers que han aportado su... hayan llegado y hayan escuchado mi llamado para aportar todo eso. Y va a ser una gran, gran experiencia que vamos a tener el día de hoy. Bueno amigos, ahorita vamos a hacer la segunda reunión. La primera reunión que hice con todos los hermanos bikers fue para organizarnos cómo vamos a rodar, dónde vamos a pasar a desayunar. Y ahorita la segunda reunión es para presentar a nuestro guía y cómo va a ser la dinámica que vamos a manejar. A él, gracias a, por parte de Miguel, lo conocí el día del niño, junto con la federación, fueron a entregar juguetes. Entonces me comentó que tiene un programa que nos lleva a conocer las minas de cuarzo. Como todos saben, bajar a las minas o otras minas está pesado, entonces no es muy fácil que uno como turista vaya a visitar las minas, ¿no? Entonces se platica con Itay, que tiene un programa y aparte se dedica a hacer recorridos, pide a cambio que hagamos labor comunitaria para que se entregue ropa y víveres a, por así, en la sierra de Tlacolulan. Entonces hablando con él, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que la comunidad de Vibra Biker que estoy formando, pues tenga una experiencia de ir a una mina y podamos agarrar nuestros propios cuarzos. Entonces de esa manera fue que lo contacté, hice el llamado. Les presento Itay, te nos va a dar algunas, lo que quieras comentar de tu programa, de todo esto. Pues nuevamente muchas gracias, ¿no? Por la convocatoria. También a la federación que hace 8 días se sumaron a lo del Día del Niño. Y a los que ya nos conocemos, pues un gusto. El proyecto se llama Tlacolulan Huaycali, Tlacolulan por el municipio. Eso de Huaycali porque es en agua, que antes el municipio era la casa grande de la región. Actualmente es un proyecto de ecoturismo, no se cobra. Lo que decía aquí nuestro amigo, no cobramos por los recorridos, ya no se cobra, ¿por qué? Porque la intención con los mineros fue
tiene costo. ¿Por qué de rapidito se les pide productos de la canasta básica y eso se deja? A los 15 días más o menos nosotros, una vez que juntamos muchos productos, vamos a la sierra. En la página, si nos buscan Teclón Huaycali, el producto de la canasta básica solo se le da a personas enfermas. Yo te las voy a compartir ahí en la página de Provecho. A personas enfermas, personas con alguna discapacidad o ya personas de la tercera edad. Porque luego hay gente que quiere, entre comillas, dicen ellos, las despensas, pero pues la verdad pueden trabajar. La ropa sí, se le da a los mineros, a los niños, a la gente en general. Si alguien se quiere sumar con nosotros, por lo regular vamos a la sierra. Pero luego vamos a una comunidad que se llama Región San Andrés, El Borde. Hay que caminar, hemos caminado hasta 5 horas, que es la comunidad más lejos. A veces es de quedarse. ¿Ya alguna duda hasta aquí? No, pues vámonos. Ah, perdón. Si alguien trajo ayuda y no me ha dado su nombre, se los encargo para anotarlos. Ya, muchas gracias por el apoyo. Ya les agradezco. Aquí le digo, tenemos aquí al escuadrón de rescate que nos está apoyando con ropa. Y la banda bandita se está juntando para más apoyo. Muchas gracias. De llegar a Tlacolulan, aquí va a ser donde vamos a desayunar. Vean toda la cantidad de hermanos bikers que se han sumado a esta causa, que han confiado en mí, en mis rutas. Yo creo que estoy haciendo un buen trabajo en el canal para que esta bonita comunidad siga creciendo. Miren, banda, nuestro mega desayuno aquí en el parque de Tlacolulan, nuestros Takeshis. Acá tenemos otra banda que también compró sus carnitas. Acá tenemos otros igual, aplicaron la misma, todos aplicaron la misma, compraron su medio kilito, sus 2 kilos. Y esto sí es vida. Si te quieres venir a perder Tlacolulan, y aquí otra ventaja, no hay señal, nadie te va a encontrar con tu taco. Sí, así es el mega desayuno de que nos tocó el día de hoy. Bueno, los dejo porque me voy a servir mi taquito. Llegamos donde vamos a dejar toda la ayuda que trajeron los hermanos bikers. Aquí la vamos a bajar y vamos a ver la cantidad que... ¿Ropa se queda arriba? No, ese es ahí arriba. Nomás. Que se juntó. Aquí vamos a bajar lo que es lo de la canasta básica. Pero la ropa la vamos a dejar, la vamos a llevar porque así la vamos a repartir ahí arriba. Banda, ya llegamos aquí a Piedra Parada. Miren la neblina que nos está recibiendo. Toda una experiencia muy padre. Aquí nos dan unas indicaciones, Itay. Bueno, ya estamos aquí en Piedra Parada. Vamos a encender por mucho media hora, no es mucho, unos 20 minutos. Los chamaquitos hacen 15, pero ellos son los que nos apoyan aquí. A ver, chamacos, preséntense para que los conozcan. Ellos les son penosos, ya vieron los güeros aquí. Pero ellos nos van a ayudar allá abajo en la mina. Nos vamos a dividir, unos se van adelante, en medio, atrás. Quien de regreso quiera, pues ahí nos van a apoyar. Ahí en la mina son muy buenos para andar adentro. Es para juntar cuarzos, piedritas y demás. Al final, la verdad, todos les echamos la mano. Quien guste. Una cooperación, ¿no? Les damos de para el refresco. Entonces, Memo, te agradecemos. ¿Sí? Entre más rápido bajemos, más rápido subimos. Más kilos van a agarrar, ¿sale? De piedra. Ahí nos van ayudando, unos en medio, otros atrás, ¿sale? Pues vamos a descender. Sale. A ver, ustedes dos adelante, ustedes. Acá yo adelante. Ustedes dos hasta atrás.
Sí, nos están comentando que todo esto que van sacando de la mina para hacer el hoyo es pedacería. Y si uno le escarba la alumbra, vamos a encontrar cuarzos. Pero lo importante o lo que todos queremos es entrar a la mina e investigar. Ahorita nos están dando algunas indicaciones, que entremos agachados, que entremos cuidados. Nuestro guía nos está dando toda la seguridad. Algo muy padre, que algunos niños de Piedra Parada vinieron con nosotros. Unos venían adelante, otros en medio y otros al final. En el grupo que venimos, unos se quedaron hasta atrás, no llegan. Entonces los últimos niños los vienen guiando, porque la verdad, con esta neblina, sí se pierden, Sí se pierden. Entonces le agradezco mucho a los niños que nos están, obviamente les vamos a dar su aportación al final de todo este recorrido, pero nos vienen cuidando y vienen guiando a los que se quedaron hasta atrás. Bueno, voy a ver qué están alegando ahí atrás, que es un ruiderazo, pero ya quieren entrar a recoger sus propios cuarzos, amigos. Aquí caminando, amigos, ya me encontré uno. Un chirris, dos chirris. Ya los encontré. Aquí hay otro chiquitititititito. Está bien pequeño. Es infoca. Es verdad, te los vas encontrando en el camino. Ya entramos al túnel. Va a ser un poco complicado grabar con la cámara porque está oscuro. Traigo una lamparita, que eso nos va a permitir encontrar algunos cristales. Y hay que tener cuidado con la cabeza porque está bajo el techo y hay que tener cuidado. Miren, amigos, ya encontré una donde tiene unos pequeños cuarzos. Están rotos, pero están chiquitos, pero ya encontré una a mi gusto. Y aquí es donde escarban para sacar los cuarzos. Se meten y ahí están picándole con el cincel, con lo que puedan. Pero de entrada ya encontré uno con sus cuarcitos. Amigos, encontré un orificio donde ahí están los cuarzos. A ver si se llega a enfocar este lado. Ahí, cuarzos adentro. Nada más que no enfoca bien. Voy a tratar de sacar uno. Amigos, llegamos a la parte final de aquí de la mina. Muchos sí lograron encontrar varios cuarzos, unas piedras grandes. Ha sido una gran experiencia. Y más que nada, me siento muy feliz porque la banda vino a conocer de dónde sacan los cuarzos y cómo son las pequeñas bóvedas donde escarban para sacarlos. Y la verdad, aquí buscando entre las piedras de todo lo que sacan, se encuentran más cuarzos que adentro en las minas. En las minas hay que llevar así el martillo y el cincel, pero aquí encuentras muchos cuarzos bien bonitos. Ya vamos de regreso y no, hombre, la subida está bien empinada. Amigos, la verdad, yo me tomé muy en serio mi papel de minero. Miren cómo estoy regresando, todo bien sucio. Me caí en la mina, me caí en el camino. Mis manos todas sucias. No. Aquí arriba, si quieren tomar agua, es de manantial la que está aquí arriba. Mira qué tal está despejando de bonito. No, qué padre. Aquí están los mineros de Vibra Biker, ahora sí. Saluda, enséñale su piedra. ¿Qué tal? A ver la piedra. Ah, qué padre. Wow. Padrísimo. ¿Tu piedra? Ahí. Ya trae varias. Es un montón. Muchas. Wow. Y así le van a cobrar la mina. Cuéntame cómo fue la experiencia de bajar a las minas. Pues estuvo muy divertido. Esta experiencia sí se la recomiendo a todos. Que vengan un poco preparados con condición porque la subidita está mortal. Vale. Sí, entonces sí te gustó. Sí, estuvo la experiencia muy buena. Es algo diferente encontrar, ver las minas y encontrar esas piedras, cómo están ahí pegadas a la pared. Es una cosa diferente. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Qué opinas de esta rodada y la experiencia de bajar a la mina de cuarzo? No, estuvo la verdad muy, muy, muy chido. Los paisajes se ven increíbles, así con neblina como estaba, el clima.
porque con todo y que está fresco, entre el calor te refrescabas, te daba frío, y meterte a la mina y estar buscando tus piedras y todo. Cómo se ilumina todas las piedras que tienen, aunque sean pedacitos muy pequeños de cuadrado. No, estuvo increíble. Okay. Qué bueno que te haya gustado y qué bueno que nos hayas acompañado en esta rodada. Al contrario, gracias. ¿Cómo fue tu experiencia bajando la mina y esta rodada? No, bien cansado, pero chingo, lo vale. Chingo, vale la pena cada paso. Vale la pena cada paso. ¿Tú, Miguel, qué opinas de esta rodada? Pues la neta, ya había venido con el amigo, pero nunca me había tocado bajar a ninguna mina. Y la neta, está padrísimo. Pero, nada más que eso sí, llévense una botellita de agua. Y vení con condición. Y con condición, la neta, porque si no, si fuman o nada más están acostumbrados a la moto y al carro, les va a costar subir. ¿Tú, carnal, qué opinas de...? Es una de las mejores experiencias a pesar del cansancio y la fatiga del caminar. Sí, pero estuvo muy padre. Muy padre, la verdad. Sí. ¿Ustedes, carnales, qué opinan de esta rodada? ¿Sí les gustó? Yo la neta estoy bien cansado. Pero ya me cansé. Se disfrutó, la verdad. Está bien. Banda, ya nos vamos de piedra parada. De nuevo. Banda, ya nos vamos de piedra parada. Fue una gran aventura. Ha estado muy, muy cansada la subida, pero la experiencia ha sido única. Ahora sí, ya todos están listos para retornar. Estamos a punto de partir. Y nos vamos, ahorita vamos a Tlacolula, ahí vamos a despedirnos y ya de ahí cada quien va a agarrar su propio ritmo. Pero todavía esta aventura no termina. Bueno, ahí para terminando todo, quiero agradecerles su apoyo a todos ustedes principalmente. Estaba un poco escéptico de si se iba a juntar un mínimo de personas, pero la verdad quedé muy sorprendido por el apoyo. La segundo agradecimiento es a Itay, que lleva ya bastante, ya un tiempo trabajando en comunidades, y él se dedica a hacer recorridos con apoyo a la comunidad, ¿no? Así es. Entonces, todo lo que se juntó ahorita, tenemos la plena confianza de que lo va a hacer llegar. Pero de entrada, muchas gracias a todos ustedes por confiar en mí. Mi proyecto de Vibra Biker es eso: tener rodadas, aventuras y pasarla chido o lo mejor posible, ¿no? Pues muchísimas gracias, Itay. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias y un aplauso a Itay por todo esto. La verdad. Pues primeramente, agradecer a Guillermo el apoyo. Si no hubiera sido por él, pues creo que a muchos de ustedes no lo hubiéramos conocido. Y a la banda. También reconozco a Miguel, a la Fraternidad de Motociclistas, por todo el apoyo que nos han dado. Les agradecemos todo lo que nos han dado, se hace llegar, que nos guste acompañar. De igual manera, ustedes vieron ahorita ahí con la comunidad, con los niños, se les apoya a la gente. Entonces, todo lo que nos donen, estamos en los lagos los domingos, en el segundo lago. Cuando vayan ahí recibimos donaciones. Esto es como ahorita los cuartos y demás que montamos, o la gente nos dona, ahí se les intercambia. Si alguien quiere que pasemos a su domicilio, si no nos tiene desconfianza, igual, dependiendo de lo que nos donen, nos mandan una foto, se los cambiamos con piedras, cristales y demás, y con eso se los hacemos llegar a todas las comunidades. El canal que estás haciendo, gracias. El proyecto. Muchas gracias y un aplauso a ustedes por lo que hicieron. ¿No? Gracias. De mi parte, conmigo. Banda, ahora sí, llegamos al final del video. Quiero agradecer, aquí los tengo anotados, a Miguel, a César, a Antonio, a Manuel, Cristian, a mi mamá, a mi papá, que también dieron su aporte para la canasta básica, a Augusto, Irving, Emanuel, Fernández, Sayas, Artemio, Yolanda, José, Lorenzo, Giovanni, Francisco López, Carlos, David y a la pequeña Michelle. Si me faltó alguien, una disculpa, pero creo que fueron todos los que apoyaron, todos los que vinieron, pero muchísimas gracias de todo corazón por su apoyo. En verdad, muchísimas gracias. También ahí mismo la comunidad sacó los cuarzos y nosotros les compramos. Ahora sí, apoyamos al 100%. También quiero agradecer de antemano a Itay por ser el guía, por la labor que está haciendo en toda esta sierra. La verdad, confiamos mucho en él, en toda su labor. En verdad, muchísimas gracias. Ojo, y también, si ustedes quieren hacer esta ruta, hacer esta aventura, contacten a Itay. En la descripción de aquí les voy a dejar el nombre de su página y de su proyecto. Ustedes contáctenlos, les va a pedir de requisito mínimo 10 personas
para labor social, ya sea aportando canasta básica, ropa o juguetes que no lleven pila. Contáctenlo, díganle que viene de Vibra Biker o de Guillermo y él con gusto los va a llevar a las minas para que ustedes tengan esta experiencia. Los paisajes están increíbles y todo está muy muy padre, pero eso sí, me falló hacer la recomendación de que llevaran una botella de agua. Ahí a todos nos falló, pero logramos sobrevivir y logramos salir de las minas. Entonces, estuvo muy, muy, muy padre, como ya lo vieron. Bueno, amigos, me despido y acuérdense, y si quieren rodar y tener este tipo de aventuras, agreguen, ahora sí, suscríbanse a la página de Facebook, Instagram, TikTok. Y de ahí en Facebook tenemos el grupo. Ya que formen parte del grupo, pueden ingresar al chat y convivir con toda la comunidad de Vibra Biker. También muchísimas gracias a todos los que acudieron a este llamado. Les agradezco de todo corazón. Y me motiva a seguir haciendo este tipo de proyectos y para que nosotros tengamos muchísimo más aventuras. Bueno, amigos, ahora sí me despido. Estamos un poco cansados. Todavía nos toca el retorno, que esperemos que no nos toque el agua. Pero bueno. Rueden seguros, con cuidado y nos vemos para la siguiente aventura.